colegio a mí no me gustaba escribir. Para mí era algo totalmente innecesario, pero en noveno, mi profesora de filosofía y ciencia política, Marcela Valle, me hizo enamorar de la escritura y gracias a ella estudié periodismo. A propósito del Día del Profesor, W Radio salió a las calles a preguntarle a la gente a qué profesor recuerda con cariño y por qué. Directora de curso, Marta Lucía Arroa. Ah, pues, un amor con nosotros. Clarita Vargas, porque fue mi profesora de niña y fue muy bella y cuando voy al pueblo toda la veo y está muy hermosa. Un profe que se llama Antonio Barriga, porque enseñó a cantar. Mi profesor Cucarián era mi profesor de física y era el profesor más chistoso que había conocido. Pues yo miraba mucho fijamente al tablero porque no entendía y él me decía que no viera la luz. La gracia que me provocaba su clase, por eso me hizo amar muchísimo la física. Esta información vale millones. Yo soy lo mejor. Pues así soy. Y la queso. No mentiras. Yo tenía un profesor, se llama Walter Repetsky, en mi business school. Mi profesora se llamaba Teófila, porque nos ayudaba mucho. Cuando nosotros no teníamos mamá, ella era la que nos llevaba los desayunos y nos llevaba almuerzo. Mi profesora era grande. Se me olvidó el nombre ahorita del profesor, pero personas que verdaderamente eran verdaderos maestros. Creo que las sociedades se deben a esos grandes seres humanos.